Todos al patio. El último espectáculo de Pera Faura comienza por el final. Debemos tener memoria con Ike. El pibe 3 frena la caída. Negocian una salida y una acción de castigo. ¿Vale? Solo dos, ¿eh? A ver. Ahora no podemos parar. Ahora no podemos parar. Alguien decide... Podéis hacer... Pedalear costa arriba, ¿qué tal? Está. Pedalear costa arriba, ¿vale? Y otra... Acción de castigo. Sí, también. ¿Sí? Unanimidad, acción de castigo y... ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Vale. Pues gracias, ya puedes sentar. Nos inventamos esta estructura en la que hemos puesto las escenas en las que normalmente... se conforma el espectáculo, el evento teatral, y las hemos puesto al revés, ¿no? Entonces el espectáculo empieza con el público eligiendo unos titulares de periódicos que hemos previamente elegidos y que tienen relación con los diferentes temas que salen en una performance, la música, el vídeo, el tema de la pieza o las acciones. Y entonces, a partir de esos titulares que eligen, hacemos una charla, un after talk que se llama. El after talk es una cosa que se hace mucho en el mundo de la danza y que da mucha risa. Bueno, yo ya estoy un poco harto de los after talks y también es un poco de crítica a eso. Que es como ese momento de encuentro entre el artista y el público para hablar de la pieza que han visto. Este tema lo hemos enfocado desde muchos puntos de vista que se reflejaban en las diferentes escenas, que parecían como muy dispersas, pero que para mí tienen una coherencia conceptual. Muchas veces, bueno, es un intento de justificar o de contar muchas obviedades o no, o cosas súper raras que no te esperabas, en lo que el artista intenta explicar un poco lo que ha hecho o desde dónde ha trabajado y el público pregunta. Entonces eso lo hacemos al principio y por lo tanto nadie sabe el espectáculo. Entonces el espectáculo es un espectáculo imaginario que todos vamos construyendo en ese momento. Entonces, a través de esa improvisación, con los titulares de periódicos que hemos elegido antes, hacemos participar al público. Hoy el público ha sido muy generoso con sus participaciones y han empezado a hacer preguntas. Han entendido muy bien el juego, que eso es muy bonito, no siempre pasa. Y entonces hablamos de una performance que no existe, ¿no? Que no ha existido, ¿no? Pero entre todos la vamos construyendo y entonces después la intentamos hacer. Ah, es que se ha dicho que el principio era así, luego se ha contado que iba sobre esto o que había este final. Entonces intentamos memorizar todo esto e improvisarlo y hacerlo. Como depende de las aportaciones del público, cada espectáculo es, pues, nuevo y diferente, lo que demuestra la versatilidad de la compañía y su capacidad de improvisar. En el fondo es una técnica también, ¿no? O sea, la improvisación para mí es cuando más restringido está el ámbito de actuación, a mí más marcha me da, ¿no? O sea, la libertad absoluta es que no me pone nada, porque puedes, como puedes hacerlo todo, todo es gratuito. En cambio, cuando sabes que tienes que hablar del tema de los agujeros con un final de vómito, y entonces ahí tu improvisación es esa lucha para hacer, para mezclar todos esos componentes que se han mencionado antes. Y encima, oyes las campanas en la iglesia que anuncian buenas noticias. Alguien se casa, cabrones. Han encontrado el amor y tú sigues siendo un don nadie que nadie te quiere, que tratas a los tuyos bien, comes zumos, haces yoga, no sales nunca tarde del trabajo y que no te casas. Ni las campanas te emocionan, ni el yoga te calma, ni los zumos te refrescan. Todo es una mierda, ¿vale? Estoy en un puto agujero. Una propuesta creativa, divertida y también crítica, hecha desde el amor por el oficio. Por una parte, en mi trabajo siempre el humor es bastante presente. Creo que la danza contemporánea se ha tomado demasiado en serio a ella misma durante mucho tiempo. Y creo que reírse de uno mismo, de tus propios códigos, de tu propia educación y de tus propias cualidades es algo muy sano.
Entonces nos reímos de la danza contemporánea como disciplina en ella misma, ¿no? Y de que nosotros la amamos porque estamos medio locos. Y también ese punto de crítica un poco de la banalidad del discurso vacío, ¿no? Y creo que la danza contemporánea ha pecado de entenderse como una cosa donde el coreógrafo presenta su imaginario, su mundo interior, que es lo que a mí me gusta, lo que me sale del potorro, y lo presento delante del público y que el público interprete lo que quiera. Entonces, todo se convierte en gratuito, ¿no? Yo hago lo que me sale del potorro y vosotros entendéis lo que os sale del potorro. Entonces, para mí no hay, entonces no nos juntamos, no hay comunicación. Yo intento reírme de todo esto y presentar algo que hemos pactado entre los dos. Por lo tanto, hay un pequeño contrato, ¿no? Y entonces todos estamos en un mismo nivel de entendimiento. La complicidad del público es fundamental en este juego. La idea del patio, de todos al patio, ¿no? Es el patio como espacio de juego, como espacio de liberación, como espacio de en la escuela, del sitio donde quieres ir todo el rato, ¿no? Como de deseo, de dejar ir ahí tus ilusiones. Eso me gustaba, por eso el título y hacerlo con la gente, ¿no? Y por eso lo hacemos elegir los periódicos o hacerla hablar un poco en el After Talk. No me gustan mucho las performances participativas, o sea, las odio y entiendo que cuando entras y te separan en grupos, te hacen elegir, no sé qué, yo lo odiaría. Pero bueno, creo que lo hacemos en un punto suave y delicado, como que tampoco es un voluntario para meterle una tarta de nata en la cara, ¿sabes? Sino que también es, cuidamos bien al público. Una verdadera bocanada de aire fresco.